centro de la finca, pero buscando una salida más alternativa por donde podamos sacar a la loba y la otra, porque están heridas y nosotros le vamos a dar a un último obstáculo que sé que se lo van a gozar un montón. Y bajar, dale. Pon la curva derecha. Quiero la curva derecha. Yo no puse locker. No, no tienes que ponerlo. Quiero la curva derecha, Lisa. Mira, a ver, dale, derecha. Pon de ti. Ahí, ahí, dale. ¿La dejo que se corra para acá? Sí, dale. ¿Aquí en el barranco? No. Por aquí subimos ahorita. ¿La dejo que se baje sola, sin freno? ¿Me lo hiciste? Ahora dale, doy. Vaya. Dale para adelante, dale. Quieta, que tenés la culo metida. Dale suavecito, para adelante. Dale suavecito, dale, sí, suave. Para. Y va suave, no te metas, no te zumbes todavía. Párate, no te zumbes. ¡Le doy! ¡Para allá, donde tú estás! ¿Para dónde le doy? Lisa, corridido. Para allá, mira, para allá. Para allá. Pero paso por el medio. Tiene la curva derecha. Paso por el... Te culo un poquito, ponte a mí. Paso por ahí, el medio. Pero dale, por el medio y para allá. Ok. Corridito. Endereza la curva, no te metas. Ey, no. Ahí, para acá, corrido, dale. La curva, para acá. Suave. Para acá, ya. Es que no, tú no me dejas, Luisito. Empezaron los problemas. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. ¿A que no sabes qué? Empezaron los problemas. Cuando estabas allí, la goma se despegó. Empezaron los problemas y grandemente, papá. Empezaron los problemas y bien empezados, ¿sabes? Bueno, estamos esperando que llegue el gato Jailín de Alecito y el 10 de Jaime tiene compresor. Vamos a pegarlo allá y vamos a tirarle fuego y vamos a ver qué pasa. Mira cómo rotamos los invitados aquí. Mira. ¡Ave María! Como quiera, echate agua, como quiera. Toma otra. ¿La qué? La tengo aquí, lo que pasa es que tengo... Aquí están los muchachos. ¿Cómo fue, Edson? Mi mujer va a decir, vas a Puerto Rico y llegas todo coñetado. La otra vez me llegó un rayón aquí. Hasta con un polvo adentro. Y ahora sí, con un polvo en uno. Aquí está. No fui yo. Se ve levantadita.
No pego. Tengo miedo. Ay, pero no son. Yo creo que ahí sí que. Mira, lo lavamos las manos y el fuego sí la va a pegar. Con ese chispito ahí sí pega. Se ve agua, bueno. Ah, pero. Ah, le pego adentro también. Sí. Le pego por el lado. Está despegado adentro. Pero yo pienso que ya con ese chispito ya pegamos, Alecito. Diablo, se me pegaron las malditas de mierda. Si no te mojas, que me picaron las hormigas. Agua. Me picaron las hormigas. Todo es contenido. Me caí ahí, fue. Te caíste como mira, obligatoriamente hay que meterle fuego, porque el fuego la va a explotar por los dos lados. Cuidado con la. Hay con unas culebras bravas, ¿eh? ¿Culebras? ¿Qué? Sí, en Puerto Rico no hay culebras, ¿verdad? Hay culebrones. De un tiempo para acá aparecen unas que son de largo de esta guagua. Te lo juro por los hijos míos. Y así de gorda. Son bonitos, son puertos. Yo nunca he visto una viva. Yo ahí, ¿verdad? Para. Son como una pizza anoche. Pero no pican. Una pitón. Uy. Diablo, qué peligro. Le quemó los pelos. No, hay que subir el gato más. Está, la tierra le está haciendo fuerza. A ver qué hacer, cómo hace aquello él. Estamos. ¿Quién? Estamos bregando con la goma de la otra. Diablo, qué peligro. Quemó los pelos. Mira.
que aquí en Puerto Rico hubo una fiebre de tener culebras en la casa. La gente, por querer tener una maldita culebra. Y cuando la culebra se puso grande, la soltaron. Y ahora ya tenemos culebras del tamaño de la guagua. Y así de gordo. Ahí te habló la verdad. Eso pasó con la gallina de palo. De verdad, que tiene la misma eran así, la gente las tenía de mascota. ¿O me están jodiendo? No sé. El nombre que me gente, que es doctor y come. No, no, la gallina de palo es la iguana. No, es una gallina. No, nosotros no sé por qué le decimos gallina de palo, pero es iguana la verde. Con ese off la explotaron la goma también. Sí, también. ¿Y tú tienes el proyecto en la goma? Sí, tengo el tabache. Mira, con el motor no prende, ¿la? No, el motor ya no prende. No, si ahora limpiamos la pintura. Porque tiene una pelota de bache demasiado. Ya, un bolso bien. Un bolso. Eran 14 libres, molleja. Mira. Dale, Jaime. Aire. ¿Será que le sacamos el ¿Será que le sacamos el coño sano? La gente me pregunta que por qué los KMS tienen dos válvulas. Imagínate dos compresores metiéndole aire. Qué chulería. Claro, estoy comido para esto. Luego de válvula. Tengo ahí. Déjame ver lo que me dice. Hace la válvula. Tiene que estar obligatoriamente en un lado despegado. Acuérdate, se le va a ir, porque de la misma manera que el aire sopla para afuera, para entrar donde esta mierda. Está bien, está bien. Tenemos que. Hay de una manera u otra. Tiene que. Claro, yo no me puedo quedar aquí, le explota eso. Ahí. Lo tengo yo. Pues dame que me están llamando. Mira, ya pego solo ahora, me está tomando. Sí, el problema es que no tenemos medio. Y hay que tratar las cosas de Jaime con cuidado porque a Jaime no le gusta que le embajen la mierda. Te doy el sucio y yo cojo el limpio. Helson está asustado ya. Miren la cara de Helson, asustado ya aquí, loco por salir. Pregúntale a Helson qué le pasó. Helson le metió en la cabeza que quiere probar el arroz chino en Puerto Rico. Él nunca ha comido arroz chino. Va a meterle 25. Una combinación de costillas sin hueso, hombre. Que pruebe el arroz, no el chino. Aguarde, que pruebe la monja, hay que comprarle un peso. O no vaciarle la goma. La monja va pa se sigue la mejora. Bueno, ahora sí, gente, ya se acabó. Muchísimas gracias a Alecito. Todos los que metimos las manos ahí. Hasta yo. Me imagino, mira, a este le van a tener que tilpar la butaca de las nalgas. Bueno, y vamos ahora a ver buscando ya la salida. Yo pensaba darle a una cuesta más, pero ya son las 6:00 de la tarde. Y en pocos minutos cae la noche. Y se, miren cómo está esto. Ni sé cómo lo voy a subir. Mira.
Los locals. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver cómo yo saco este grupo de aquí. Bueno, vamos a ver cómo Erlín saca a Willy de aquí sin pasar por tan pegado a esos palos. Vamos a ver, Erlín, aléjate un poquito. Si no hay break, no hay break. Ajá. Dale, dale, pero cuando tú sientas que el cajo de, no te pares. Ahí. Dale, dale, muy bien. Adiós, yo espero que sí. Que esa Ronin salga de aquí. Y la loba también. Y el camino se ve bobo, gente. Y de verdad es un camino bobo. Pero está tan mojado que yo no sabía que este camino tenía como un pie de profundidad en el surco. Escucha para allá. Escucha para allá. Nos quedan media hora de luz. Vamos a ver si en media hora salimos. Con calma. Dale, dale, con calma, pero dale, para el lado tuyo, busca para el lado tuyo. Esto es pasto aquí, no sé. Dale. A ver, guía, suave, ya no necesitas ya velocidad. Ya no necesitas velocidad ni necesitas torque, con calma ahora. Con calma. Bueno, yo no voy a poner a subir ni la Montero ni para acá, la mano izquierda. Ni a la Montero ni voy a poner a subir tampoco la otra por la cuesta de los retrovisores. Y la cuesta del Bad Dog se quedó para Mujeres al Volante 5. ¿Para allá? Sí. Nos quedaron como 4 cuestas buenas de darle. Lo bueno de esto es que esto sigue, esto nadie nos para. Ahora, Erlín, con mucho cuidado, te vas a tirar por aquel seto para abajo. Y vamos a buscar el otro, que yo sé que todo el mundo se va a asustar. Pero es mejor por ahí que se rompan esos cajos para salir. Aquí es que yo te digo. Ya no tan fácil que está para nosotros. Diario, yo voy a decirle que suban, de verdad no está difícil. No está difícil, ¿no? Sí, déjame decirles por el radio. Tomé la decisión de irnos por aquí, por donde yo no quería. Espero no arrepentirme. Erlín está paseando. Qué pena que se dio una guincha. Vamos a ver cómo sube la loba. Primera vez subiendo por aquí. No, segunda vez. Subió con Andrés. Dale a ver, yo creo que si le da más rapidito, sube. Yo espero que se deje aguante. Desde el principio. Sí, le va a dar otra vez, con 35 está bastante bien. Yo lo que estoy gozando es que ese eje que se está rompiendo no se rompa. Sería la primera pieza que se le rompe a la Montero. ¡Vámonos, cogido! La loba, papi, la loba. Vamos a ver las Ronel, gente. Tiene un eje lastimado, creo yo. Porque hay un clic, 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 clic. ¡Qué bien! Ella sube, chacho.
Mira Jaime haciendo fiero, pay. La ujiercita, vamos a ver. Sale cogido el piso ese jeep, papá, y bien cogido. Están activas hasta más no poder, papá. La maestra, papi, la maestra. Qué peligro esa dama. Estamos entrando. Uy, uy, uy. Para acá. Desde el Bastiaraj ahí se fue. Con cuidado. Y ya podemos decir que estamos fuera, gente, porque esto ha sido largo. En 8 horas de off-road. 8 horas. Y hicimos como una cuarta parte de la finca, ¿sabes? Así. Con 10 carros. Mujeres al volante y una finca así con esa lloviznita, es duro. No me imagino más carros y no me imagino más ni me quedé. Es cansancio ya. Sí, se me está yendo hasta la voz, gente. Estoy bien cansado para poder acomodarme en un lugar, grabar y virar hasta donde está el G, que es el 1, y tengo que grabar hasta el último. Pero el nivel de dificultad, lo que quería decir, que el nivel de dificultad de hoy no era tan malo. Lo que lo hizo un poco malo fue la lluvia que cayó. Pero todo el mundo ha gozado increíble, de verdad que todo el mundo lo ha pasado brutal, brutal. Y la loba y la otra vienen ahí con su clic, clic, clic. Pero mira, corriendo con 4x4 y todo.
Así que vamos ahora a salir afuera y nos despedimos de este video. Nos quedan como 20 minutos de luz nomás. ¿Dónde vamos ahora? Bueno, Arlín y yo hablando aquí de por qué tuvimos que usar el winche una sola vez. Uh-huh. Primera vez que, bueno, no, ya habíamos usado el winche en Carite, ¿verdad? Pero fuimos con qué goma, con las Nitos. Con las Nitos, sí. Exacto. La última vez que Arlín y yo pasamos por la furnia del Berro, así le pusimos esa furnia, fue en el CAT vestido con ropa de salir. Hoyo que deja el CAT, hoyo que queda profundo, profundo. ¿Por qué? Porque tiene los diferenciales bastante recogidos y tiene una goma 44 pulgadas. Entonces, al entrar hoy nosotros, de primera instancia, con una 41.5 real, aunque tuviéramos 44, todas las varillas de las curvas y todo el diferencial estaba arrastrando y todo. Pasó después la Montero, pasó la Loba, empezaron un poquito a bajar ese centro, que es lo que siempre. Uy, Dios mío. Ahora dile, mueve tu vaga, dale para acá, dale para acá, dale para acá, dale para acá. Okay. Uy. Hay que tener mucho cuidado. Te cayeron las gomas de atrás en el surco y las del frente no. Y tiró rápido para allá abajo, para la cuenca. Allá abajo está la cuenca. Bueno, Berito, ¿cómo te ha parecido este reto de mujeres al volante, como ya que estamos en la parte final? Bueno, me ha parecido una experiencia inolvidable, primero que nada porque estoy acompañada del amor de mi vida, que es mi papá. Y segundo, bueno, esto ha sido un reto para mí porque es mi primera vez y he lucido, mira, de show. La verdad que sí. Lo más importante que es represente. Solamente una winchadita, ¿verdad? Porque, no, no, obviamente, ¿verdad? Pero los demás retos, de verdad que hardcore. Ya estamos. Ahí parece que está dando mucho gasolina. Porque no, estamos sí, amateando, ¿no? Pero estamos muy bien. Excelente. Aguántate, trabajo, Vero. Excelente trabajo. Esta fue un bache seco. Uh-huh, estaba todo sequecito. Miren cómo se llenó ya de agua otra vez. Y por eso no nos gusta talar los árboles ni nada, gente, porque. Miren que donde están los árboles es donde se mantiene el agua. Y por supuesto, donde no hay árbol, pues se seca bien rápido el terreno y no se forma esa pocita de fango. ¿Es un portón? No sé, no creo. Mira a ver si logra pasar. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Ave María. Está bien, mejor. No, todavía no. La bomba de... Uy, pero ¿dónde va este? ¡Te la vas a poner de capota! Ya, le saca la bomba la madre por el joto. En vez de echarle líquido. Diablo, échale en líquido, bendito. De verdad. Quieta. Murió la polea, chocá. Uno por huirle a esa cuneta no es nada de fácil. Mira el cherry bomb. Deja que caiga. La otra, papi, saliendo sana, a golpear pero sana.
Mira, Wendy, en mi vida yo había estado tan nervioso. Ya, me imagino. No quisiera estar en tus pantalones. Ay, no. Lisa el volante y en un cajo que no es tuyo, imagínate. No, no, yo estaba nervioso porque esa es la otra. Sí, pero ya sé eso. Si eso es mío, eso es suyo también. Doble H está feliz y contento porque la nena hizo un papel, pero brutal, brutal, brutal. Está puesto lo que sea que Jaime le va a tocar coger por la cuneta. Porque esa goma tan grande no lo va a dejar acomodarse bien. Y el Juvel va para la cuneta. Míralo, 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 míralo. Ahí va, poquití. No siguió mis instrucciones. Ah, la nena está guiando de show, papá. ¿Cuánta quinchada, Juvel? Dos. Ah, bueno. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, mira, se me escapó Jaime. Cayó a la cuneta. Y Jaime yo creo que fue el único en no wincharse nunca. Yo creo que varios no se wincharon, ¿verdad? En estos momentos no lo sé. La Ujiercita hizo un papel brutal también. De verdad que todo de show, todo de Guille. Y es tremenda piloto. Mecánica Alexi, ahora estamos todos revueltos. Esta no era el orden verdadero. Pero no importa, lo importante es que estamos todos saliendo de aquí ya. Siguen guiando las muchachas, mira. No sé si las van a poner a guiar hasta la casa. Alecito con su máquina, de verdad que trabaja de show. Y las herramientas y todo lo que tiene dentro, entre él y Jaime, fueron los que nos salvaron hoy con sus herramientas. Yo tenía 9 machetes en la loba, pero ni un destornillador. Ricky, su esposa hizo un trabajo brutal también. Y la otra muchacha, no me acuerdo el nombre de ella, pero ahí guiaron dos muchachas, dos mujeres al volante. Estuvieron conduciendo ahí. ¡Yeah! Tenemos aquí a Anthony, el hombre que más lejos viajó. Bueno, no, el de más lejos es Jaime Aguadilla. Anthony de Maricao. Bueno, casi lo mismo de lejos, cuidado que más. Acá en Sidra compartiendo con nosotros, nunca dice que no. Y la guagua trabajó brutal y su esposa guió súper bien. Yo creo que nunca se winchó tampoco. O veo por ahí el cable del winch. Tengo estrés. Dos, tres, mujeres al volante, grítelo. Oye, queremos decirle a toditas que se graduaron. De verdad impresionante las que fueron primera vez haciendo off-road, las que ya habían hecho off-road. De verdad que súper bien, todo nítido. Así que las espero en Mujeres al Volante número 5. Ya tenemos el lugar, no lo vamos a decir todavía para que sea sorpresa. Y espero que este grupo tan bueno siga así unido, las muchachas de los Offroad en Puerto Rico representando. Yeah. Bueno, y espero que les haya gustado este video. Arlen, ¿te gustó? Me encantó. Mujeres al Volante, esto fue una idea de nosotros hace mucho tiempo atrás. Como vieron, este es el episodio número 4. Y sin terminarlo, ya estamos planificando el número 5. Ya sabemos para dónde vamos. Así que estén bien pendientes que este año vamos a ver si hacemos el 5 y el 6. Sí. Así que no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de estos videos y ninguna de las locuras de nosotros. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo.
probar lo que es comida china puertorriqueña. Qué difícil me la pusiste, loco. Cómete lo que se pueda y lo que no, pues. Vale. En este viaje sí que comiste muchas cosas diferentes, ¿verdad? Y faltaron, te quiero llevar al Sun Hill. Sí, voy a llevar ahí.